es uno de los grandes logros que tiene en este año 2015 el colegio privado John Kennedy, Escuela de Formación Deportiva. Mi nombre es Ariel Germán Brites, profesor técnico nacional de fútbol, ex jugador de fútbol profesional. Y bueno, hoy ejerciendo la carrera esta, la profesión de técnico en otros clubes y en la fundación el 22 de noviembre. Hoy viendo jugar a los chicos, practicando, ¿qué espera de ellos? Bueno, lo que espero es, obviamente, es el progreso en cada uno de ellos, en la parte técnica y como persona, grupalmente trabajarlo también. Es un trabajito un poquito, es un poquito largo. Yo creo que con el tiempo vamos a ir buscando el profesionalismo que uno quiere ejecutar en ello. Quiero abarcar todo lo que es el fútbol profesional, la mentalización en ello, darle el vigor, darle la técnica, darle el conocimiento para que ellos puedan saber desenvolverse bien dentro de un campo de juego o cuando le tocan la vida. Algunos van a llegar al fútbol profesional, otros no, y bueno, estoy buscando en ello, en todos, esas cosas. Te hablo de procesos largos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Y imagínense, hay chicos de 5 y 6 años que estamos apuntando. Proceso, yo hoy tengo una experiencia de 15 años como técnico nacional en parte inferiores. Y hoy estoy viendo que chicos de 11 a 15 años han llegado a clubes a probarse y han llegado a Boca Unido, han llegado a distintos clubes también en Buenos Aires, con ese proceso, ¿no? Trabajándolo de chiquito con fundamentaciones técnicas y trabajos que me fueron dando experiencia a mí para el trabajo psicológico en ello, ¿no? Así que el proceso, estamos hablando, depende siempre la edad de ello, pero es mejor trabajarlo de chico. 8, 9, 10 años es donde el chico está aprendiendo. Hoy en día aprende todos los fundamentos, es donde la atención está ahí, así que es sacarle el mayor provecho en esa edad para que el chico después, a los 13, 14 años, pueda fundamentar ya el orden y el orden táctico, técnico dentro del campo de juego.